Buenos días. Buenos días. Un minutico más e iniciamos, jóvenes. Esperemos que ingresen los últimos y ya. Bueno, voy haciendo algunas observaciones. Ya califiqué todas las tareas. Algunas observaciones pequeñas como para recordar que vimos en la clase anterior, en la fórmula, ¿cierto? Cuando había que hacerla, ¿cierto? Teníamos unos pequeños detalles, ¿sí? Y era que debemos recordar que cada carbono debe cumplir el requisito de que son cuatro enlaces, ¿cierto? Entonces, había momentos en que no aparecía. Pero bueno, hoy perfeccionamos eso, ¿listo? Entonces vamos a empezar el tema de hoy. Ya les envié la segunda guía. Entonces, ideal es que ustedes puedan tenerla impresa antes de iniciar la clase. Entonces, como una recomendación. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy lo iniciamos con el tema de alcanos, ¿sí? Entonces, que son hidrocarburos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte del petróleo, ¿sí? Los derivados del petróleo. Entonces, pues vamos a trabajar este tema de hoy, que es alcanos y alquenos. En la clase pasada, pues pudimos trabajar la parte del carbono, ¿cierto? Que el carbono, todo lo que es la parte de la química orgánica. Entonces, vamos a iniciar en este caso con el tema de alcanos como uno de los compuestos más sencillos, ¿sí? Entonces, resulta que en este caso los alcanos, pues como podemos ver en la imagen anterior, ¿cierto? Está representado en muchos compuestos que tenemos en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, que utilizamos pinturas, está lo que es el gas propano o el gas butano. Tenemos diferentes compuestos como son líquidos, aceites que se utilizan para los motores, están las velas, están muchos productos de limpieza. Estos son productos alcanos, ¿sí? Entonces, sobre eso, entonces tenemos que, en este caso, ¿cierto? Tenemos que los alcanos son hidrocarburos saturados. ¿Qué significa la palabra saturado? La palabra saturado significa que está, en este caso, lleno de enlaces, ¿sí? Enlaces y hidrógenos y carbonos, ¿sí? Desde, en este caso, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿cierto? Cada carbono
que está saturado en sus cuatro enlaces por un elemento diferente, ¿cierto? Entonces, entre elemento y elemento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este carbono, ¿cierto? Está saturado por tres hidrógenos y un carbono. Entonces, hablamos de exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos entre sí mediante enlaces sencillos. La lineecita que vemos que sale del carbono, ¿cierto? En este caso son enlaces sencillos, ¿sí? Resulta que, pues, para poder nosotros identificar un alcano o poder sacar la fórmula de un alcano, nosotros aplicamos esta fórmula CNH2N+2, ¿sí? Para poder saber si es un alcano o no. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces, de igual forma, las estructuras de alcanos las encontramos de dos tipos. Está, en este caso hay alcanos que tienen cadena abierta, ¿sí? Esto es cadena abierta o se le va a llamar acíclico. La palabra acíclico significa que no se encuentra en ciclo. Y tenemos hidrocarburos cíclicos, que más adelante veremos lo que son los cicloalcanos. Entonces hoy solo vamos a ver alcanos de cadena abierta, ¿sí? Que los encontramos de esta forma. Bueno. Entonces, en esta parte me refería un poquitico en lo de la tarea, recordando que el carbono posee cuatro enlaces, ¿cierto? Siempre cuatro enlaces, como lo hemos visto. Así, por ejemplo, aquí en la parte de abajo podemos ver, ¿cierto? Que este carbono de acá se une con este, entonces sería un enlace y tenemos tres hidrógenos con tres enlaces ahí, cuatro, ¿cierto? Este carbono, este enlace, vuelvo a contarlo dos veces porque lo cuento para un carbono, pero también lo cuento para el otro, ¿cierto? Estos todos tienen que cumplir cuatro enlaces, ¿sí? Entonces, cuando lo encontremos de esta forma, estamos hablando de una fórmula desarrollada en forma plana. O también, por favor, pues, escriban acá que la fórmula desarrollada también se le llama fórmula estructural, ¿cierto? Entonces, la fórmula estructural la estamos realizando de esta forma, ¿cierto? Es la fórmula desarrollada o estructural, que no se me olvide escribirlo ahí entre sus apuntes. Si encuentran la palabra fórmula desarrollada o fórmula estructural, estamos hablando de lo mismo. Aquí semidesarrollada es cuando la encontramos así. CH3, ¿cierto? O CH3, CH2, 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 CH3, cuando la encontremos así, es decir, que tenga al menos una lineecita, es decir, un enlace, ¿cierto? Ya estamos hablando de un semidesarrollada plana. Y la fórmula condensada o fórmula molecular, por favor escriban eso en sus apuntes, si hablamos de fórmula condensada, también estamos hablando de fórmula molecular, es donde solamente está el CH, C tanto, H tanto, C2, H6, CH4. Entonces, en la fórmula condensada o la fórmula molecular, que estamos hablando de lo mismo, solamente vamos a encontrar el CH, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre las tres, ¿sí? Entonces, por eso debemos tener claro, la fórmula desarrollada plana la encontramos con los hidrógenos alrededor de los carbonos. La semidesarrollada podemos encontrar, aquí pues es igual porque solamente tiene un carbono, ¿no? Pero la semidesarrollada podemos encontrarla cuando utilizamos CH3, CH2, CH3, que lo vamos a encontrar de esa forma y tiene enlaces. Significa que el hidrógeno no lo vamos a encontrar así separado, sino que va a estar unido al carbono. Y la fórmula condensada, o también llamada fórmula molecular, no se les olviden sus apuntes de escribir eso, lo vamos a encontrar solo CH, ¿sí? C2, H tanto, ¿cierto? Entonces, que son, en este caso, los símbolos de los elementos químicos, ¿cierto? Con la numeración, ¿cierto? Los subíndices. Bueno, ahora, resulta que en este caso los alcanos tienen propiedades físicas específicas. Entonces, por ejemplo, los primeros cuatro alcanos son gases. Entonces, por ejemplo, conocemos nosotros gases como el metano, ¿cierto? Como el propano o butano, ¿sí? Resulta que en este caso el metano, ¿cierto? El metano es un compuesto que nosotros mismos lo producimos, ¿sí? Es decir, en nuestras flatulencias hay metano. Los mayores productores de metano en el mundo son las vacas, ¿sí? El ganado. Resulta que el ganado, pues eran los, en este caso, antes de que se viniera la revolución industrial, antes de que empezara la explotación del carbón,
los seres que más contaminaban el ambiente son justamente el ganado, porque son productores de gran cantidad de metano. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, utilizamos en nuestras bombonas o el gas natural que nos llega a nuestras casas, estamos hablando de propano y butano, ¿sí? Por eso es que nosotros cocinamos nuestros alimentos, ¿cierto? Los alcanos que están que tienen entre 5 y 16 carbonos son alcanos líquidos, entonces hablamos de ciertos compuestos que utilizamos como combustibles, ¿cierto? O en este caso que podemos nosotros utilizar como como líquidos, en este caso aceitosos en nuestros motores, ¿sí? Y tenemos que, pues lógicamente, que otros carbonos que son en estado sólido, por ejemplo, un ejemplo como el betún, ¿cierto? Que es en estado sólido. En realidad estos alcanos son incoloros, inoloros e insolubles en agua, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros de que estamos hablando de compuestos que son derivados del petróleo, pues son insolubles en agua, ¿cierto? Pero son buenos disolventes orgánicos cuando ya se mezclan con otras sustancias que son compatibles con ellos. Sus puntos de ebullición y fusión, recordemos que cuando, en este caso, ebullir, ¿cierto? Está hirviendo, ¿cierto? Entonces, infusión, ¿cierto? Que se funde. Y su densidad, es decir, su peso, ¿cierto? Aumenta a medida que incrementa, en este caso, el peso molecular. ¿A qué se está refiriendo? Es decir, a medida que tiene mayor cantidad de carbonos, lógicamente pesa más, ¿cierto? En este caso, en su estructura. Bueno, ahora, resulta que hoy vamos a aprender, en este caso, a darle el nombre a los compuestos, ¿sí? Entonces, los alcanos, justamente por su terminación, entonces, ellos, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga la cadena, tiene un nombre específico, pero todos terminan, en este caso su terminación es ano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que tenga un solo carbono será metano, el que tenga dos carbonos se llamará etano, tres carbonos propano, cuatro carbonos butano, cinco carbonos pentano, y de aquí en adelante viene siendo como lo practicaban, por ejemplo, en la matemática, ¿cierto? Donde utilizábamos pentágono, hexágono, heptágono. Ah, entonces, pues aquí es muy parecido, pero entonces pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, triecano, y así sucesivamente, de acuerdo, en este caso, a la cantidad, ¿cierto?, de carbonos que tenga, ¿sí?, que tenga en este caso el alcano, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta. Bueno, ahora, listo, ahora teniendo en cuenta eso, ¿sí?, vamos a aprender a darle el nombre a los compuestos. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. Si alguno tiene una pregunta, puedes habilitar el sonido sin problema. Y poder, en este caso, mirar eso. Bueno. Entonces, es importante, como les dije, poder tener la guía para no perdernos, que ustedes tengan la guía ya impresa antes de la clase para que ustedes puedan tener ese soporte, ¿listo? Bueno, resulta que hablábamos aquí al principio de que nosotros teníamos cadenas abiertas, ¿cierto? Que están extendidos los carbonos, pero resulta que también en este caso tenemos ramificaciones, es decir, la cadena puede tener ramificaciones, es como si tuviésemos nosotros un árbol, ¿cierto? Que tenemos en este caso el tallo y le salen ramitas. Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Exactamente de lo mismo. Entonces aquí tenemos ramificaciones que en vez de terminar en ano, terminan en il, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos, en vez de ser metano, que sería CH4, resulta que si es una ramificación se le va a llamar es metil.
En vez de ser etano, si es una ramificación, se le va a llamar etil. En vez de ser propano, si es una ramificación, se le va a llamar propil, ¿sí? Y tiene un orden específico. Entonces, por ejemplo, este propil es CH2, CH2, CH3. Pero existe uno que se llama isopropil. ¿Por qué? Porque, mire, tiene tres carbonos. Ambos tienen tres carbonos, pero este isopropil está con CH3, empieza con CH, es decir, esta linecita rojita significa que está pegado a una cadena principal y está formado en CH, CH3, CH3. ¿Sí? Está, mientras que este propil de aquí arriba es CH2, CH2, CH3. Si vemos, mire, ambos propiles tienen tres carbonos y si sumamos los hidrógenos, 2, 4 y 3, 7. Este también tiene tres carbonos y si sumamos los hidrógenos, 3, 6, 7. Entonces ambos tienen la misma cantidad, por eso es que se llaman propil. Tienen la misma cantidad, solo que este está dispuesto de una forma completamente diferente a este. ¿Sí? Entonces, así, y por eso es que aquí nos aparece butil, isobutil, terbutil, secutil, que significa exactamente lo mismo, ¿cierto? Es decir, tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero su distribución es diferente, ¿sí? Ustedes ven, ninguno de ellos, ¿cierto?, tiene la misma distribución y por eso es el nombre. Entonces es necesario que, por ejemplo, en el caso de los radicales o ramificaciones, entonces aquí está 12, digamos que tienen sinónimos, este se puede llamar ramificación o radicales, ¿sí? Entonces para que puedan dominar los conceptos y sobre eso trabajar. Entonces, para que no olviden, ramificaciones es lo mismo que decir radicales. En sus apuntes, por favor, escriban esto, ramificación, igual a decir radical. Bueno, entonces, resulta que nosotros encontramos cadenas, ¿cierto? Cadenas, en este caso, de alcanos. ¿Cómo podemos identificar que es una cadena de alcano, cierto? Ah, eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todas tienen enlace sencillo. Sí, mire, todos tienen, es decir, siempre están unidos por un solo enlace entre carbono y carbono o carbono y hidrógeno. Entonces, así identificamos un alcano. Solo tiene una linecita o un enlace entre carbono y carbono. Sí, mire. Entonces, aquí tenemos una cadena, ¿cierto? Una cadena de carbonos, pero también tiene ramificaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar la cadena que tenga la mayor cantidad de átomos de carbono, sin importar qué figura hace, ¿sí? Lo único es que, lógicamente, tiene que ser una figura, en este caso, que es la roja, ¿cierto? Y si vemos, pues nos forma como una especie de bastoncito, entonces tenemos una cadena, la cadena más larga que pudimos formar era de 8 carbonos. Entonces, si nosotros escogíamos 1, 2, 3, 4, 5, decíamos, y escogíamos aquí hacia abajo 6, 7, 8, también quedaría de 8, ¿cierto? Pero entonces, en este caso, ¿sí? Si nos damos cuenta, esta es una ramificación, porque aquí tenemos como, digamos así, un orden principal. Entonces, la de abajo la tomamos como una ramificación. Y si yo tomo, y si yo hubiese tomado esta, si hubiese dicho, no, la cadena principal va hasta acá, ¿cierto? Hasta el último CH3 que está en verde, la cadena me hubiese quedado con menos carbono, me hubiera quedado con 7 y no con 8. Entonces, por eso tengo que escoger la cadena más larga, ¿sí? Listo, entonces, ahora importante es que, ahora, para saber en este caso, ¿cierto? Para enumerar los carbonos, si podemos ver aquí tienen en su numeración en azul, ¿cierto? Dice que vamos a escoger el extremo más cercano a una ramificación. Entonces, como hemos identificado que aquí hay una ramificación y aquí hay otra, eso significa que tengo que mirar si por este extremo se acerca una ramificación más rápido o por este extremo queda más cerca. Entonces, en este extremo, la ramificación queda en el carbono número 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces, en el tercer carbono, por este extremo, queda una ramificación. Pero si yo hubiese empezado a contar desde acá, ¿cierto?
Eso significa que, digamos así, si este fuera el carbono 1, este sería el 2, este sería el 3, la ramificación aparecería en el carbono 4. Entonces es mucho más cerca por este lado que está en el carbono 3 que por este otro. Razón por la cual este carbono, ¿cierto?, que inicia acá, es el primer carbono, ¿sí? Entonces, la primera regla, ¿cierto?, me dice, identifique la cadena más larga, ¿cierto?, y hay que enumerar los carbonos por el extremo donde esté más cerca una ramificación. Eso es lo que significa, en este caso, la gráfica. Ahora, dice, si en la cadena principal las ramificaciones se encontraran en los extremos a la misma distancia, en su punto de unión se tendrá en cuenta el radical más complejo. Radical o ramificación, ¿cierto? Ahora, si aplicamos la primera regla, ¿cierto? Me dice, escoja la cadena más larga, ¿cierto? La cadena más larga de carbonos. Entonces, yo puedo decir, muestre, a ver, voy a escoger la cadena más larga. Bueno, pues la cadena más larga, ¿cierto?, en este caso, es esta, ¿cierto? Mire, ahí escogí la cadena más larga. Ahora, esta de acá, ¿cierto?, esta de acá y esta de acá son ramificaciones, ¿sí? Entonces tengo tres ramificaciones. La cadena más larga la tengo en este lado. Ahora me dice, si en la cadena principal las ramificaciones se encontraran en los extremos a la misma distancia, pues si este, entonces empecemos a mirar los extremos. Si este fuese el carbono 1, este de acá, este extremo, en el carbono 2 ya tengo ramificaciones, y no tengo una, sino dos ramificaciones. Pero si yo empiezo a contar por este lado, y este fuera el carbono 1, en el carbono 2 también existe la ramificación, ¿sí? Entonces, estoy diciendo en este caso que no importa por dónde empiece a contar, ¿cierto? Las ramificaciones estarían en el carbono 2 por ambos lados. Pero la regla me dice que si hay ramificaciones en la misma posición, en cualquiera de los dos extremos, ¿cierto?, se tendrá en cuenta el radical más complejo. Es decir, el carbono, de la cadena principal, que en este caso tenga una ramificación con más carbonos que la otra. En este caso esta tiene un solo carbono. Estas también tienen un solo carbono, pero como son dos, eso significa que este sería el carbono 1, este de acá en la cadena principal es el carbono 2. ¿Sí? Entonces, si podemos identificar, significa que esta cadena en total tiene 5 carbonos. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, en la aplicación de el ejercicio de esta segunda regla. Bueno, ahora me dice, identificar y numerar, la tercera regla, identificar y numerar cada ramificación de acuerdo a su punto de unión en la cadena principal. Eso significa que yo necesito saber en qué carbono, y por eso es que tengo que numerar la cadena principal, en qué carbono se ubican las ramificaciones. Entonces esta ramificación, ¿cierto?, la encuentro en el carbono 3, perdón. Esta ramificación la encuentro en el carbono 3, ¿cierto? Y esta de acá la encuentro en el carbono 6. Entonces ya tengo la ubicación de ambas ramificaciones. Una está en el carbono 3 y otra está en el carbono 6. Bueno, ahora dice, si existieran dos radicales o ramificaciones en un mismo carbono, se asigna a ambos el mismo número y se agrega el prefijo correspondiente a di, tri, tetra, de acuerdo a la cantidad del mismo radical. Recordemos que di es para 2, tri es para 3, tetra es para 4. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, en este caso, estamos hablando de que en el carbono 2, ¿cierto?, encontramos esta ramificación y encontramos esta ramificación, ¿cierto?, y que en el carbono 4 encontramos esta ramificación.
significa que en este caso, ¿cierto? Tenemos dos carbonos, ¿cierto? Dos carbonos en el mismo, en el que, digo, dos ramificaciones en el mismo carbono. Aquí una sola ramificación, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de este caso, ¿cierto? En especial, estamos hablando de algo muy sencillo. Dice, si existieran dos radicales en el mismo carbono, ¿cierto? Se debe asignar en ambos el mismo número. ¿A qué se refiere? Bueno, eso es muy sencillo. Entonces, vamos a empezar a darle el nombre, en este caso, ¿cierto? A este compuesto, como para que nosotros podamos tener mayor claridad. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, para empezar a darle el nombre a este compuesto, significa que me está diciendo que debo poner la posición de los radicales o ramificaciones. Entonces yo empiezo 2,2. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo 2,2? Porque estoy diciendo la posición en que se encuentran las ramificaciones. Es decir, que lo primero que yo nombro, ¿cierto? Lo primero que yo nombro en este caso son las ramificaciones. ¿Y cómo es que se llama la ramificación que es CH3? Ah, entonces, la ramificación que es CH3 se llama metil, ¿sí? Tiene el nombre metil. Entonces, significa que yo en este caso estoy copiando el nombre de la ramificación. 2,2 estoy diciendo la posición, ¿cierto? Entonces, en este caso, dice, el número que indica el radical se escribe separados por comas, ¿sí? Y entre el número y el nombre del radical se utilizan guiones. Entonces, yo estoy utilizando, entre número y número, una coma. 2,2. Pero resulta que en el 4, ¿cierto? Tengo exactamente el mismo radical. Entonces, yo tengo que escribir en este caso, ¿cierto? 2,2,4. Estoy nombrando la posición de los radicales, ¿cierto? Ahora me dice que entre el número del radical y el nombre hago un guión. Y escribo el nombre del radical. Ese radical se llama metil, ¿cierto? Entonces yo escribí metil. Entonces, y ahora tengo que dar el nombre de la cadena principal. La cadena principal tiene 5 carbonos. Ah, ¿y cómo se llama la cadena con 5 carbonos? Ah, la cadena con 5 carbonos se llama pentano, ¿cierto? Pentano. Ah, listo. Entonces, en este caso, entonces, estoy diciendo, ¿cierto? Que llamo la cadena, esta cadena se llama 2,2,4 metilpentano, ¿sí? Es lo que estoy diciendo en el nombre. Ahora, si esta ramificación se llama, bueno, pero ¿cómo así, profe? No entendí de dónde salió el nombre. No hay problema. Este 2, digámoslo así, me está diciendo la posición de este radical. Este otro 2 me está diciendo la posición de este otro radical. Este 4 me está diciendo la posición de esta ramificación. ¿Cierto? Metil, ¿cierto? Es el nombre de esta ramificación, o sea, de cómo se llama el CH3. Y en este caso, pentano es el nombre de la cadena principal, ¿cierto? Que tiene 5 carbonos, ¿sí? A eso se refiere y esa es la forma en cómo le doy el nombre, ¿sí? Aquí falta aplicar una regla, y es muy pequeña, ¿cierto? Entonces, resulta, bueno, esta ya la hicimos. Resulta que en este caso, bueno, ahorita la aparece, pero la va a tener en cuenta, ¿sí? Y es que resulta que aparezcan ramificaciones que no son iguales, ¿cierto? Porque acá, cuando estábamos en este ejercicio, ¿cierto? Teníamos que las ramificaciones eran exactamente iguales, ¿cierto? CH3, CH3 y CH3. Pero, ¿qué pasa en el caso en que esas ramificaciones son diferentes?
como por ejemplo acá, que es CH3, CH2, CH2, CH3. Tenemos dos ramificaciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo las nombro? Ah, bueno, eso es muy sencillo, no hay problema. Entonces, resulta que nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de que las ramificaciones son diferentes, ¿sí? Entonces yo voy a aplicar algo muy sencillo. Y es en este caso, ¿cierto? ¿Cómo voy a dar la posición nuevamente? Vamos a aplicar todas las reglas para que tengamos en cuenta cómo se realiza. Entonces, ya aquí está identificada la cadena principal, tiene 8 carbonos, ya sabemos que en el carbono 3 de la cadena principal está una ramificación y en el carbono 6 de la cadena principal está la otra ramificación. ¿Qué significa? Voy a empezar a nombrar en este caso la posición de las ramificaciones, pero los voy a nombrar por orden alfabético. Entonces, por eso es que yo tengo, ay, bueno, ¿qué hago? Ah, no, sencillo. Yo lo que tengo que hacer es recordar el nombre de las ramificaciones, pero yo tengo que tener pendiente las ramificaciones. Tengo una que tiene un carbono y otra que tiene 3 carbonos. Entonces tengo, la de un carbono se llama metil y la de 3 carbonos se llama propil. Entonces, por orden alfabético está primero la M que la P. Ah, bueno, entonces eso significa, ¿cierto?, que al querer darle el nombre, yo tengo que nombrar primero la que por orden alfabético está, que sería la metil, y la última sería la propil. Entonces, yo empiezo dándole la ubicación del metil, 3, ¿cierto?, guión, porque voy a dar el nombre del metil, del compuesto, entonces 3 metil, ¿cierto?, coma, ahora voy a nombrar ¿qué? 2 propil. En este caso, la posición del propil, que sería 6, ¿sí? Porque está en el carbono 6. 6, porque es en la posición en que está el propil, ¿sí? Entonces es por eso. 6, guión, ¿cierto? Propil. Y ahora voy a dar el nombre de la cadena principal. La cadena principal tiene 8 carbonos. ¿Cómo se llama la cadena que tiene 8 carbonos? Ah, entonces la cadena que tiene 8 carbonos se llama octano. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, ese compuesto, ¿cierto? La cadena principal, ¿sí?, se llama octano. Bien, entonces 3 metil, 6 propil, octano, ¿sí? Ah, bueno, pero entonces nuevamente pues hago la aclaración de dónde sale el nombre como para que todos estemos hablando el mismo idioma. Bueno, entonces, ah, no, profe, que recordemos, este 3 me está diciendo la posición en que se encuentra el metil. ¿Cuál es el metil? Pues es este, ¿cierto? Este es el metil. El 6 me está diciendo que en el carbono 6 se encuentra ¿quién? El propil. Ah, pues este es el propil. Y octano me está diciendo que la cadena principal, ¿cierto?, tiene 8 carbonos, ¿sí? Y de ahí sale el nombre de octano, ¿cierto? 3 metil, 6 propil, octano. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, aquí hay un detallito que tenemos que agregar. Cuando de pronto tenemos de que las ramificaciones son iguales, solo cuando son iguales, no nos vayamos a confundir, cuando es diferente, no. Cuando son iguales las ramificaciones, yo tengo que agregarle en este caso, ¿cierto?, el prefijo di si son 2, tri si son 3. Entonces, acá, ¿cierto?, yo tengo 3 ramificaciones, ¿sí? 3 ramificaciones que son iguales. Por lo tanto, cuando yo le voy a dar el nombre, aquí yo tengo que decir, son 3,
Entonces yo digo tri, trimetil, ¿sí? Si fueran dos, diría dimetil. Si aparecen cuatro, tetrametil, ¿sí? Entonces aquí la regla me dice eso, me correspondiente, el prefijo de di, tri, tetra. Entonces este tri sale porque son tres metiles, ¿sí? Mientras que en el ejemplo que vimos ahorita, no utilizo ni di, ni tri, ni tetra. ¿Por qué? Porque son dos ramificaciones completamente diferentes, ¿sí? Diferentes a, en este caso, la, el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que podemos tener ramificaciones que no son de CH3, no son CHs, sino que pueden utilizar algunos halogenuros o aminas, ¿sí? Entonces, los que más se utilizan son estos, el fluoruro, el cloro, ¿cierto? Entonces, o el flúor, se puede decir solamente el cloro, el bromo, el yodo, el nitro y el amino, ¿sí? Que son otros compuestos que podrían llegar a aparecer, o elementos, ¿no? Porque estos cuatro primeros son elementos y estos dos últimos son compuestos, pueden llegar a aparecer en la cadena principal. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Aquí me dice, en el caso de poseer como radical o ramificación, algún elemento se nombra antes de los radicales comunes. Es decir, aquí tenemos, apliquemos la regla, ¿cierto? Escogimos la cadena principal. Listo, ahí está en rojito. Significa que este cloro, este cloro, este bromo y este yodo más este compuesto son ramificaciones. Entonces tengo en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramificaciones. Entonces, si me aparece alguna de estas, las nombro primero que las ramificaciones que en este caso tengan carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces, ahí es diferente. Entonces, vamos a darle en este caso el nombre a esta ramificación, ¿cierto? Para que sepamos cómo hacerlo, ¿listo? Bueno, entonces, la regla me dice, listo, ya escogí la cadena principal, ya enumeré los carbonos para saber en qué carbono está cada ramificación, me dice que tengo que nombrarlos por orden alfabético, entonces quiero que me ayuden, a ver, entonces este es cloro, este es bromo y este es yodo, como son elementos, eso los debo nombrar antes, ¿cierto? Entonces en este caso el bromo por orden alfabético es el primero que nombro, luego el cloro y luego el yodo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo inicio? En el carbono 1 está el bromo y está dos veces. Entonces yo digo 1, coma, ¿cierto? Yo tengo que decir 1, ¿cierto? Coma 1. Como son dos bromos, escribo guión dibromo, ¿cierto? Porque son dos bromos, ¿sí? Entonces 1,1 dibromo, ¿cierto? Entonces viene, como el nombre va a quedar larguito, tengo que hacerlo acá con letra pequeña para que me quepa. Entonces tengo 1,1 dibromo. ¿Qué sigue? 1,1. Si digo 1,1 es que se repite nuevamente, ¿cierto? Pero no sería 1,1, sino 5,5, porque el cloro es el orden alfabético que sigue, ¿cierto? 5,5 guión, escribo cloro. ¿O me equivoqué? Tengo que escribir dicloro, que son dos, ¿cierto? Dicloro, son dos. Ahora, ¿cuál sigue? Tendría que nombrar el yodo, ¿cierto? Que es la linecita, esto es una I mayúscula. Entonces, la posición del yodo es 1, ¿cierto? 1. 1, yodo. Ahora, sí tengo que dar el nombre, si tengo que dar el nombre de esta ramificación y cómo se llama esa ramificación. Entonces es importante que tengamos por eso a la mano siempre las ramificaciones, ¿sí? La ramificación que aparece allí, ven, para que nos fijemos bien qué tiene la forma, porque
sino nos podemos confundir con algún butil. Ahí estamos hablando de un butil, pero entonces, ¿qué clase de butil es? Ah, bueno, entonces busquemos en este caso, pero tenemos que fijarnos bien en la forma que tiene. Tiene CH3, CH3, CH3. Tiene tres CH3 y un C en medio que los une. Ah, entonces tengo que buscar, a ver, entonces, CH3. Terbutil. Entonces, terbutil, ¿cierto? Significa que ese compuesto, en este caso, se llama terbutil. ¿Y está en qué posición? ¿En qué carbono? ¿En qué carbono se encuentra? Entonces, está en el carbono 3. ¿Sí ven? Significa coma 3, raya, terbutil. Y luego tengo que darle el nombre a la cadena principal. La cadena principal tiene 5 carbonos. ¿Cómo se llama? Pentano. ¿Carbonos? Pentano, exactamente. Si tiene 5 carbonos, pentano. Entonces, significa que en este caso, ¿cierto? Esa cadena que se llama, le colocamos entonces, en este caso, el pentano. El nombre fue largo, ¿cierto? Pero entonces viene, en este caso, a especificar cada aspecto. Entonces, nuevamente, lo subrayo para que todos podamos identificar, ¿cierto? De qué es cada cosa. Entonces, este 1,1 me está refiriendo a la posición de los bromos, ¿cierto? Aquí están los dos bromos y están en el carbono 1. Entonces, aquí está el 1,1, di porque son dos, di bromo. Ahora 5,5. Ah, pues en el carbono 5 tenemos dos cloros, ¿cierto? 5,5, los nombres porque hay dos cloros, di porque son dos, cloro, el nombre. 1, ¿de dónde salió ese 1? Porque aquí está I, significa yodo. Otra vez en la posición 1, encuentro el yodo. En la posición 3 de la cadena principal, ¿cierto? Está en este caso el terbutil. Y pentano, porque la cadena principal, ¿cierto? En este caso tiene 5 carbonos, por lo tanto se llama pentano. ¿Dudas? ¿Clarito? Hay algunas que tienen menos ramificaciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener este ejemplo, ¿cierto? Iniciamos identificando la cadena principal, ¿cierto? La cadena principal tiene 6 carbonos, ¿cierto? Entonces, aquí podemos identificar 6 carbonos. Significa que estos 3 son ramificaciones, ¿cierto? Entonces, segunda regla, tenemos que empezar a mirar por qué extremo cuento para saber la ramificación, dónde está más cerca. Entonces, al iniciar por este lado, en el segundo carbono ya tengo ramificaciones. Si hubiese iniciado al contrario, ¿cierto? Y este fuera el carbono 1, yo diría 1, 2, 3, A está más lejos, estaría en el tercer carbono. Razón por la cual el extremo en que inicio contando es por este lado, ¿cierto? Ah, entonces, ahora para darle el nombre, pues tengo que tener en cuenta el orden alfabético de las ramificaciones, ¿cierto? Estos son metiles. Y cuando tiene CH2 o CH3, se llaman es etil. Razón por la cual lo primero que nombro es el etil, ¿sí? Entonces, empiezo nombrando la posición en que se encuentra el etil. 4-etil, luego nombro la posición de los metiles, 2,2, repito porque está dos veces, 2-dimetil, y termino con hexano porque son, ¿cierto? 6 carbonos en la cadena principal. Entonces, rápidamente, ¿cierto? 4-etil, 2,2-dimetil, ¿cierto? Porque son dos en este caso, y cadena principal, hexano. Entonces, este es un ejemplo cuando me dan la cadena y yo tengo que darle el nombre. Pero ahora, si es al revés, es decir, me dan el nombre y yo tengo que formar la cadena, pues es fácil. Que yo inicio con, en este caso, la última frase, pentano. Ah, significa que la cadena principal tiene 5 carbonos. Entonces yo puedo escoger
¿por qué, cuál carbono va a ser el por qué extremo empiezo a contar? Generalmente iniciamos por este cuando estoy armando una cadena. Entonces me dice que en el carbono 2, dos veces, ¿cierto? Hay un metil. Entonces en el carbono 2 tengo que escribir, ¿cierto? Dos veces metiles. Y que en el carbono 4, también tengo otro metil, ¿sí? Entonces lo armo teniendo en cuenta la aplicación en este caso, ¿cierto? Que es que cada carbono debe cumplir, ¿sí? Los cuatro enlaces, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, significa que en este caso yo le tengo que añadir los CH3 o CH. Miren, este carbono no tiene hidrógenos. ¿Por qué? Porque ya tiene sus cuatro enlaces. Este de acá tiene un enlace acá y tiene un enlace acá. Por eso tenía dos hidrógenos ahí. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando estoy armando la fórmula estructural de que no se me vayan a quedar carbonos sin los enlaces. Mire, CH3, este carbono tiene este enlace, por eso necesita tres hidrógenos. ¿Sí ven? Entonces, para tener en cuenta eso, siempre debe cumplirse la misma regla. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Ahora vamos a aplicar lo aprendido. Entonces, tenemos en este caso esta cadena de alcanos. Aquí les coloqué la imagen de las ramificaciones para que ustedes ya puedan identificar. Entonces, voy a darle dos minuticos para que ustedes, viendo la imagen, intente darle el nombre. Y ahora, pues, entre todos, hacemos la corrección, ¿sí? Entonces, empiecen a aplicar las reglas. La primera regla es, debo escoger la cadena principal. Escojan la cadena principal, y la cadena principal es la que más carbonos tiene. La cadena que puede quedar más larga, puede quedar en forma de S, puede quedar en forma de bastón. Puede ser que solo sea una línea recta y lo demás sean ramificaciones. Entonces, primera regla, escogen la cadena principal. Profe, buenos días. Buenos días. Le saluda Jenny Paola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, Jenny. Profe, voy a darle una información a los estudiantes, le voy a interrumpir un minutico su clase, qué pena. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias. Chicos, les había informado que la clase de matemáticas se va a realizar hoy sábado en horas de la tarde, según la información que les compartí en el grupo. Al docente se le presentó una situación de fuerza mayor, la clase de matemáticas no se puede realizar el día de hoy, entonces la otra semana yo les estaría informando en qué horario les vamos a reponer esa clase, para que por favor lo tengan presente. Entonces hoy en la tarde no van a tener clase de matemáticas, la otra semana sí ya van a tener clase en el horario normal, de 7:30 de la mañana a 12:30 del día. Para que por favor tengan presente esa información. Ok, sí, señora. Listo, Jenny. Muchas gracias. Listo, chicos. Buen día. Listo, gracias, Jenny. Muy bien. Gracias, profe. Muy amable. No, un placer. Bueno, entonces, ya identificamos la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? ¿Quién me dice? Ocho. ¿Ocho? Muestre, a ver, tres. No tiene ocho. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguno que dé más, menos? Bueno, entonces, les voy a ayudar señalando la cadena principal. Muchos escogieron esta, supongo, derecho, ¿cierto? Recta. Pero como esta está en el extremo, pues también vamos a contarla como la cadena principal, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en este caso, esa es la cadena principal. Es decir, que este extremito que algunos la tomaban como ramificación también es cadena principal. Entonces, tendría 9, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Significa que solo tenemos dos ramificaciones, ¿cierto? Que es esta y es esta. ¿Y cómo se llaman? Metil, ¿cierto? Que es esta.
Y esta que está como ACH, CH3, CH3, ¿cierto? La vamos a tomar isopropil. ¿Sí? Entonces ya identificamos la cadena principal, ya identificamos, ¿cierto? En este caso, las ramificaciones. ¿En qué carbono queda la ramificación más cercana? Entonces, en este caso, tenemos que por este extremo queda más cerca esta ramificación, ¿cierto? Entonces, significa que en el carbono 1, 2, en el tercer carbono, tenemos el metil, cuarto, 5, en el quinto carbono, tenemos el isopropil, ¿sí? Tercer carbono el metil, en el quinto carbono el isopropil, ¿cierto? Eso significa que si nosotros le vamos a dar en este caso el nombre a este compuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Si le vamos a colocar el nombre. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cómo iniciamos a darle el nombre? ¿Qué es lo primero por que el, vamos a por el número, ¿no? Muy bien, por el número. ¿El número de cuál ramificación? Del la primera ramificación más cerca. En este caso, recordemos que cuando vamos a darle el nombre a la ramificación... ¿Por alfabetización? Muy bien, por alfabetización. Entonces sería el isopropil. Muy bien, entonces, ¿y el isopropil se encuentra en qué carbono? 1, 2, 3, 4, en el quinto carbono. 5, isopropil, ¿cierto? Coma, ahora nombro la segunda ramificación, que en este caso es el metil. Sería 3. Muy bien. 3 metil. 3 metil, 3 metil. Y ahora nombro la cadena principal. Ya sé que la cadena principal tiene 9 carbonos. ¿Y cómo se llama con 9 carbonos? Nonano. ¿Cierto? Entonces tengo nonano, ¿cierto? Entonces 5 isopropil, ¿cierto? Que estoy dando la ubicación en el carbono 5, está el isopropil. 3 metil, ¿cierto? Y nonano. ¿Listo? ¿Fácil? Simplemente tengo que seguir las reglas para no confundirme, ¿eh? Bueno, entonces... Ahora nosotros ya vimos en este caso los alcanos. Ahora vienen los alquenos. Los alquenos los encontramos en la elaboración, en este caso, de icopor, en el PVC, en el plástico. Tenemos mucha ropa que es sintética, ¿cierto? Nuestras almohadas que son sintéticas, esto está hecho de alquenos. Resulta que los alquenos, ¿sí?, siguen siendo hidrocarburos saturados. Pero miren cómo los identificamos diferente a los alcanos, que me va a aparecer un enlace doble, un enlace doble. Y en este caso su fórmula es CnH2n. Significa que tiene el doble de hidrógenos que de carbonos, a diferencia del alcano. Ahora, para darle yo el nombre a los alquenos, yo me tengo que fijar, normalmente yo escojo la cadena principal, pero en este caso es la cadena principal más larga que contenga doble enlace, ¿cierto? Eso significa que ya no es la cadena más larga que tenga más carbonos, eso solamente es para la de alcanos. En alquenos tiene que ser la cadena más larga que tenga doble enlace, significa que en esta imagen la cadena más larga es esta, ¿cierto? Yo profe, no puedo... ¿Sí? Dime. Entonces, si tenemos, digamos, la cadena principal y tenemos una ramificación que sea igual a ese estilo, no será una ramificación, sino será también contando también la cadena, ¿cierto? En este caso, cuando estamos hablando de alquenos que tienen enlaces dobles, solo vamos a contar la cadena que tenga más enlaces dobles. Y esta pasaría a ser una ramificación. Sí, gracias por la pregunta. Entonces, esta es una ramificación y la cadena principal es esta porque es donde tiene más enlaces dobles, que en este caso son 2, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 2 enlaces dobles. Bueno, ahora vamos a ver qué me dice la segunda regla. Dice, se comienza a contar por el extremo más cercano a un doble enlace, ¿cierto? Y se nombra el hidrocarburo según la cantidad de carbonos, especificando el primer carbono que contiene el doble enlace.
Pero hay que tener en cuenta algo, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? El extremo que tiene más cercano el doble enlace es este, ¿sí? Perdón, ¿cierto? Entonces, este sería el extremo que contiene el doble enlace. Pero como ahora estamos hablando de alquenos, ¿cierto? ¿Qué sucede? El alqueno termina en la palabra eno. Por eso se llama alqueno. Termina en la palabra eno. Ya alcanos termina en la palabra ano, la terminación ano. Alqueno, la terminación es eno. Eno, entonces, porque tiene enlace doble. ¿Sí? Entonces, significa que en este caso, en vez de ser pentano, butano, hexano, pues ahora es penteno, buteno, hexeno, exactamente los mismos nombres, pero con su terminación en eno. Entonces, como acá tiene 5 carbonos la cadena principal, ¿cierto? Entonces este sería penteno, ¿cierto? Y esta sería la ramificación. Listo, entonces miremos ahora en este caso. Dice, la cadena se numera de modo que el doble enlace tome el localizador más bajo. Entonces este sería, ¿cierto? El carbono 1, ¿cierto? Ahora, significa que este es el carbono 1, porque el enlace queda más cercano al carbono 1. Tiene 5 carbonos la cadena principal, ¿cierto? Y esta es ramificación. Y la ramificación queda en el carbono 4. Entonces dice, cuando hay ramificaciones se nombra la posición, así como en los alcanos, donde se encuentra y el nombre del radical y toma el nombre de la posición de los enlaces en la cadena principal. Entonces, si nosotros le quisiéramos dar en este caso el nombre a este compuesto, ¿cierto? Es muy sencillo. ¿Cómo lo nombro? Ah, bueno, pues en este caso me dice, ¿cierto? Que ya sé que la cadena principal tiene 5 carbonos, ¿no? Nombro primero la ramificación. La ramificación sé que está en el carbono 4. ¿Cómo se llama esa ramificación? Se llama metil, 4-metil. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ojo con lo siguiente. Yo tengo que nombrar ahora la posición de donde se encuentra el enlace doble. ¿Sí? Significa que el enlace doble, yo paso el primer carbono y ya encuentro el enlace doble. Significa que el enlace doble está en la posición 1. Le doy el nombre a la cadena principal. ¿Cierto? Entonces yo estoy diciendo que la cadena principal tiene 5 carbonos. Se llamaría pentano si fuera alcano. Pero como es alqueno, entonces en este caso, ¿cierto? No es pentano, sino penteno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le di el nombre? Ah, pues muy sencillo, ¿cierto? Entonces significa que yo lo que hice fue 4-metil, que fue la posición del carbono en que se encuentra el metil, ¿cierto? Metil, que es este. 4-metil 1. ¿Este 1 qué es? Que es la posición del enlace doble. Y penteno, que es la cadena principal, ¿cierto? Que tiene 5 carbonos. ¿Sí? Esta regla, bueno, dice, en el caso de que hubiera más de un doble enlace, ¿cierto? Se emplean las terminaciones dieno, trieno, precedidas de los números que indican esa posición de los enlaces. Entonces, aquí tengo 2 enlaces dobles, ¿cierto? Ah, bueno, entonces si tengo 2 enlaces dobles ahí, significa que según la regla vamos a ver cómo le vamos a dar el nombre a este compuesto, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces, me dice que nombre la posición de los enlaces dobles. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo lo que hago es, escojo la cadena principal, ¿cierto? Que ya sé que en este caso es la que tiene más enlaces dobles. Cuento por el extremo más cercano a los enlaces dobles. Entonces, en este caso, en la izquierda queda el enlace doble más cercano. El enlace doble entonces queda en el carbono 1, ¿cierto?
¿Y en qué otro carbono? Entonces empiezo cantando. 1, 2, 3. En el carbono 4 está el otro enlace doble. ¿Cierto? Pero recordemos que lo primero que vamos a contar, ¿cierto? Lo dice para que tengamos en cuenta esto. Lo primero que vamos a nombrar es la ramificación. La ramificación la encuentro en el carbono 3, ¿cierto? 3, ¿y cómo se llama esa ramificación? Con 3 carbonos así, se llama 3-propil, ¿cierto? 3-propil, y luego si nombro la posición de los enlaces dobles, que en este caso ya lo teníamos, la posición 1 y la posición 4, 1,4. La cadena principal tiene 6 carbonos, ¿cierto? Entonces sería un penta, y como tiene 2 enlaces dobles, dieno, ¿cierto? 3-propil, pentadieno, ¿sí? Que es, sería el nombre de este compuesto. Ah, entonces, ¿eso qué significa? Entonces vuelvo a subrayar para que tengamos en cuenta todo, ¿cierto? 3, yo estoy diciendo que el carbono en que se encuentra el propil, ¿cierto? Entonces ahí tengo 3-propil. Este 1, ¿cierto? Este 1, ¿qué es? Es la posición del enlace doble. Este 4 es la posición del otro enlace doble. Penta. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Significa que no es penta, sino hexa. Ah, bueno, entonces hacemos la corrección porque no tiene 5, ¿cierto? No tiene 5, sino tiene 6, ¿cierto? La cadena principal, entonces no era penta, sino es hexa, ¿cierto? Sería hexa, que es de 6. En este caso, que es de 6 carbonos. La cadena principal. Y di. ¿Ese di por qué es? Se me olvidó. ¿Quién me dice? Este porque tiene di, dos. Porque tiene dos, ¿qué? Dos enlaces dobles. Dos enlaces dobles. Entonces sí termina en eno porque es un alqueno. ¿Sí? Entonces es la forma de llevar ese ejercicio. Resulta que, digámoslo así, que resulta que podemos tener en este caso también ramificaciones que tengan enlaces dobles. Entonces, las ramificaciones anteriores, por ejemplo, eran etil, eran propil, eran butil. Estas tienen terminaciones enil, etenil, propenil y butenil. Sí, es una ramificación diferente. Entonces, sencillamente es algo, por ejemplo, mire, acá, ¿cierto? Nosotros tenemos tenemos que escoger la cadena principal, y la cadena principal en este caso se viene en línea recta, que tiene un enlace en un extremo y un enlace en el otro. Pero miren, aquí tenemos una ramificación, ¿cierto? Que en este caso, esa ramificación tenemos dos ramificaciones, una de enlace doble y otra de enlace sencillo, ¿cierto? Miren, aquí este está de enlace doble y este está de enlace sencillo, ¿sí? Entonces tenemos dos ramificaciones. Entonces dice, en este caso, si empezamos a contar por este lado, esa ramificación quedaría en el tercer carbono. Esta quedaría en el tercer carbono. Si empezamos a contar por el otro lado, 1, 2, 3, la ramificación también quedaría en el tercer carbono. Entonces, como están en la misma posición, no importa por qué extremo los cuente, ¿cierto? En este caso, tengo en cuenta la ramificación que tenga el enlace sencillo, ¿sí? El enlace sencillo, entonces, mandaría cuando la posición es en el mismo lado, ¿cierto? Entonces, eso significa que si yo le voy a dar el nombre a esta ramificación, ¿cierto? Yo iniciaría dando la posición de las ramificaciones, pero como manda, recordando que manda el enlace sencillo, significa que este extremo acá es el carbono 1. Este se llama metil y el otro se llama metenil, ¿sí? Significa que si nosotros hablamos de nombrarlos por orden alfabético,
miremos la palabra metil, ¿cierto? Miremos la palabra metil y miremos la palabra metenil. Por orden alfabético, ¿cuál estaría primero? ¿Metil o metenil? Metenil. Metenil, exacto. Entonces, lo primero que nombramos es el metenil y necesitamos nombrar la posición del metenil. Entonces, como este es el extremo que está a la derecha, es el primer carbono, entonces inicio 1, 2, 3, 4, 5. 5 metenil, ¿cierto? Y coma, y ahora sí nombro el metil. El metil está en la posición 3. 3 metil. Y luego tengo que nombrar la posición de los enlaces dobles. El enlace doble, el primer enlace doble está en el carbono 1, ¿cierto? Entonces, 1, coma, y el segundo carbono. Entonces, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,7, estoy dando la posición de los enlaces dobles, ¿cierto? Con 7 carbonos se llama hepta. Meto la palabra di porque en la cadena principal hay 3 carbonos, ¿cierto? No puedo contar en la cadena principal hay 2 enlaces. Hay 2. No puedo contar el tercero porque es de la ramificación, ¿sí? Lo que yo especifico en la cadena principal solamente son los enlaces dobles que aparecen en la cadena principal, ¿sí? Porque hay algunos estudiantes que a veces me han confundido y nombran, son los enlaces dobles que aparezcan todo, no, porque si es de la ramificación, es de la ramificación. Entonces, como es de la cadena principal, solo hay 2, entonces está bien, ¿sí? Entonces, esas son las reglas, ¿sí? Para darle nombre. Ahora, última regla. Digámoslo así, mira, tenemos la misma cadena de la imagen anterior, solo que tenemos 2 ramificaciones que tienen enlaces dobles, pero uno aparece en el primer carbono que se pega a la cadena principal y el otro aparece en el segundo carbono del enlace doble. Entonces me dice, si las ramificaciones tienen la misma posición y diferente número de carbonos y enlaces, pues en este caso tienen la misma número, las ramificaciones tienen el mismo número de carbonos, pero los enlaces están en diferente posición, ¿sí? Significa que, dice, el localizador más bajo se dará para la ramificación con mayor número de carbonos, ¿sí? En este caso, ambos tienen la misma cantidad de carbonos, pero mandaría, ¿sí? El carbono, la ramificación que tiene más cerca el enlace doble a la cadena principal, ¿sí? Entonces, es como la regla. Entonces, significa que quedaría el primer carbono que tenga la cadena principal. Entonces, para terminar, da el ejemplo de cómo se arma. ¿Cierto? Escojo la cadena principal, el enlace doble está en este caso en el carbono 1, nombro las ramificaciones por orden alfabético, dando la posición de la ramificación, nombro la posición del enlace doble y el nombre de, en este caso, la cadena principal según la cantidad de carbonos que posea, ¿sí? Es el orden en que nosotros sigamos. Bueno, mis apreciados jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Entonces, ya saben, si quedaron dudas, si quedaron preguntas, los martes y los jueves me pueden encontrar en el foro a las 10 de la mañana. Ahí ya quedó la actividad. Espero haya quedado claro el tema y que aprovechen para preguntar cuando están en clase. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, pues, un placer. Gracias, profesor. ¿No?
En este grupo que son bastantísimos, solamente participa uno o dos nomás, los demás que quedan callados, callados, callados. Sí. Hola, profe.